Bien, pues nada, encantado de saludarles. Uno, Agustillo y buenos días. Estamos haciendo un balance final de la campaña. Pensábamos hacerlo en el exterior, pero al final, con el riesgo de la lluvia, nos hemos vuelto a convocar aquí en la sala de prensa del partido para trasladarles mensajes finales de esta campaña, empezando por reconocer que no ha sido una campaña fácil, ha sido una campaña difícil desde el punto de vista de la comunicación del discurso europeísta, en parte porque hay mucho desconocimiento, quizás también una cierta dificultad de hablar sobre Europa cuando los debates locales los inundan, pero en todo caso ha sido una campaña bastante más intensa de lo que se dice, en mi opinión, y sin embargo también una campaña que corre el riesgo mañana de que, o el domingo, que tenga una participación baja. Yo quiero empezar por reconocer que si más de la mitad de los electores no participan, asumimos como nuestro gran reto, como nuestro compromiso principal, recuperar la legitimación del proyecto europeo ante los ciudadanos, porque esto es vital. Este no es un proyecto de élites, este es un proyecto de la sociedad. Y nos preocupa enormemente no solamente el porcentaje de abstención en Euskadi, en España, en toda Europa. Todavía hemos visto hace poco lo que ha ocurrido ayer en Holanda, por ejemplo. Los porcentajes electorales por debajo del 50% representan para nosotros un compromiso por reconectar, por recuperar legitimación del proyecto, porque, repito, el proyecto europeo no es un proyecto de élites. Empezó siendo un proyecto de élites, de hombres prohombres europeos, desde Winston Churchill a Schuman, pasando por tantos otros, pero en el siglo XXI no puede sostenerse un proyecto político si no está sustentado en una legitimación social y democrática, y asumimos como un compromiso principal que Europa, en los próximos 5 años, que en mi opinión se juega mucho, yo pienso que son años históricos los que vienen, tenemos también que ser capaces de reconfigurar nuestra relación, nuestra presencia permanente con los ciudadanos para informar, para rendir cuentas, inclusive para cambiar la arquitectura europea que permita que sus decisiones sean comprendidas y, por supuesto, que sean más aceptadas, porque desgraciadamente uno de los problemas que hemos tenido es que ha habido poca aceptación por parte de la ciudadanía de lo que ha habido, se ha producido en los últimos 5 años. Sin embargo, también el voto en esta ocasión es clave y vale doble. Es clave porque ciertamente se puede cambiar Europa. Este es mi primer mensaje final. Yo creo que hay una oportunidad fantástica de cambiar este rumbo de las cosas, de tener una Europa más fuerte, de tener una Europa más federal, de tener una Europa más social, de tener una Europa que combata mejor la crisis y que sea capaz, por tanto, de devolver la esperanza a los ciudadanos. Y es doble porque, además de votar a Europa, los ciudadanos españoles tienen también la oportunidad de parar al gobierno del PP y a las políticas de Rajoy. Por eso, empezaré por decirles a ese respecto que la política europea, a partir del próximo 25 de mayo, tiene que empezar a dar un giro hacia la gestión de una política económica distinta, hacia la construcción de una arquitectura para gobernar el euro distinta y hacia la recuperación del pilar social de la Unión Europea. Yo creo que gran parte de los problemas están en que los ciudadanos no han visto, no han percibido la idea de Europa que siempre tuvieron en el combate a la crisis que ha hecho la derecha en los últimos 5 años. El único proyecto posible de cambio es el proyecto que encabeza el Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo. No va a haber posibilidad de un giro a la política europea si no hay una mayoría de izquierdas, y esa mayoría de izquierdas solo la puede representar el Partido Socialista Europeo. Nosotros estamos presentes en los 28 países, nosotros lógicamente estaremos cerca de los 215-220 diputados, ningún otro partido de la izquierda puede llegar ahí. Y como suele decirse, en esta ocasión no hay mejor manera de cambiar la política de una alemana de derechas que encabezada por un alemán de izquierdas. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos en Martin Schulz como nuevo futuro presidente de la Comisión Europea.
Y por eso tenemos firme esperanza en que ese voto eficaz a la izquierda dé una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo que cambie el rumbo de la política europea. También les decía que hay la oportunidad de votar en España en relación con lo que es un test obligado al gobierno español. Y en ese sentido creo que la campaña ha puesto de manifiesto que hay razones más que sobradas para decir que no a una derecha caduca, a una derecha antigua, a una derecha bastante reaccionaria en multitud de conceptos y de valores, a una derecha que no es una derecha moderna y europea como otras derechas en otros países, y a una derecha que ha hecho una política en España particularmente agresiva por la devaluación social. Ha hecho de la devaluación interna, reforma laboral, recortes en las políticas sociales, pérdida de derechos de los ciudadanos, ha hecho de esos conceptos su gran arma de competitividad en el exterior. Y eso ha empobrecido al país, ha aumentado la desigualdad, mantiene al país con enormes tasas de deuda y con enormes tasas de paro. Esa apuesta es equivocada y hay también la oportunidad de decir en las elecciones que no nos gusta lo que está haciendo el gobierno español. Por eso termino nuestro mensaje, en primer lugar, a los ciudadanos vascos, es pedirles que voten. Que voten es fundamental, si no lo hacen otros lo harán por ellos y creo que también los ciudadanos vascos tienen que participar de este gran reto que es la construcción de una Europa que cambie y creo que los vascos también se sienten impelidos a una decisión que solo ellos pueden tomar. Por eso mi mensaje es, en primer lugar, que voten. Si quieren una mayoría de progreso, una mayoría socialdemócrata que pueda gobernar la nueva Europa, cambiando hacia recuperar la política social, hacia la igualdad, hacia la protección social, hacia el empleo, que voten al grupo socialdemócrata, al PSOE en España, y si quieren votar que no a lo que el gobierno del PP ha venido haciendo en los últimos años, también que voten al PSOE, porque esa es la manera más útil de decirles a la derecha española que no están conformes con ellos. Esos serían nuestros mensajes. Si ustedes quieren preguntarnos algo, pues con mucho gusto les atenderemos. Sí, ha habido en los últimos días, bueno, ayer concretamente, ha habido unas polémicas, quizás a nivel europeo y otras a nivel local, un poco quizás interrelacionadas con esta propuesta de Sarkozy de la limitación a la inmigración en Europa y otra a lo local que también tras el tema de los inmigrantes han sido las palabras del alcalde de ese estado sobre que no quería más gentuza en su pueblo, por decirlo así. ¿Qué te parecen las dos? La primera creo que es una reflexión que es de las que tienen más calado en el debate europeo. Yendo al extremo, el discurso de la derecha francesa, de la extrema derecha francesa, Francia para los franceses, el trabajo de Francia para los franceses, etcétera, es un mensaje miserable y mentiroso. Sinceramente se lo digo, creo que es completamente anacrónico, ombliguista, ahistórico, no se puede sostener y, sin embargo, reconozco que toca una fibra egoísta en el ser humano que tenemos que combatir de manera dura. Déjenme que les dé un dato. En Europa, para mantener la tasa de actividad, es decir, entre activos y pasivos, en el año 2050, necesitaríamos unos 80 millones de inmigrantes. Es decir, para que en el año 2050 haya el mismo número de activos que cotizan, para que les paguen las pensiones a ustedes, por cierto, no, a mí ya no, porque yo ya no estaré, pero en todo caso, a los que son jóvenes ahora, que estén jubilados en el 2050, harían falta 80 millones de inmigrantes. Es urgente que Europa tenga una política de inmigración ordenada y que canalice la incorporación de gentes de todo el mundo que quieren venir a vivir con nosotros, como lo hace Canadá, como lo hace Australia, como lo hacen los Estados Unidos. Europa no tiene una política de inmigración. Yo creo que esto es clave para entendernos. Y cuando haces una política de inmigración, la clave es ordenar los flujos e integrar a los que vienen. Y esto liga con la segunda parte. Los que vienen tienen que ser integrados y yo aprovecho para reivindicar que la integración es darles derechos políticos. Es decir, que voten. Cuando votan,
cuentan. Y esto tampoco lo hemos hecho bien aquí, en España. Necesitamos darles derechos de voto, porque entonces son ciudadanos de verdad y plenamente. Por eso las palabras del alcalde de Sestao, por ir a la segunda parte de su pregunta, son inadmisibles, son indecentes, y yo creo que el PNV tiene que tomar medidas que no ha tomado todavía. Otra de las polémicas de los últimos días ha sido sobre para cerrar la campaña. Estoy fatal de mi catarro. Otra de las polémicas en los últimos días es una que aparece cada seis meses de si con la transferencia de la seguridad social a Euskadi, el déficit de pensiones de vascos respecto a que se cubre el resto del Estado. El PNV vuelve a reivindicar la transferencia, desde Madrid se dice que hay un déficit, ¿ustedes cómo lo ven? Nosotros creemos que la seguridad social en el Estado es un sistema de solidaridad de muchos niveles, en todos los planos, entre regiones, entre regímenes, entre viejos y jóvenes, entre enfermos y sanos. La seguridad social es solidaridad. Si alguna palabra la puede definir, es esa. Nosotros no somos partidarios de fracturar la caja de la seguridad social. El sistema funciona muy bien y, además, es solidario con los vascos. Se ha puesto de manifiesto en los datos. A mí no me sorprende porque nuestra pensión media es más alta, lo sabemos. Y porque, además, nuestra tasa, digamos, de natalidad es particularmente baja en relación con nuestros pasivos. Yo creo que, por principios y por conveniencia, la seguridad social está muy bien como está. Y todo lo demás son mensajes oportunistas y probablemente peligrosos. Es decir, la reivindicación nacionalista en materia de seguridad social sería un desastre para los vascos. Bueno, pues yo creo que ya hemos tocado casi todo. Muchas gracias por las preguntas y perdonen la paciencia, o agradezco la paciencia, perdón, de esta campaña. Llegarán otras. En mayo del año que viene habrá otra. Esa ya no me tocará a mí. Muchas gracias.